presentar una reseña histórica de lo que ha sido el proceso de Lerma como un ejemplo, pues, de la cantidad de los disímiles procesos que se están dando en el departamento del Cauca, pues, con este tema. Esta presentación la va a hacer el profesor Luis Alberto de Lerma. La mirada que voy a hacer ahorita desde esta perspectiva histórica de la Cauca la voy a hacer desde una mirada como docente que soy y como una mirada que nos corresponde en el ejercicio desde el territorio de convivencia y paz del corregimiento de Lerma. En ese sentido, espero compartir algunos elementos que tienen que ver con la Cauca y que es importante que la opinión pública y todo el mundo, organizaciones e instituciones, conozcan. Entonces, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad. Quiero remitirme inicialmente a unos antecedentes, ¿sí? Unos antecedentes antes de 1939. La Cauca existía como un elemento tradicional y ancestral. En 1559, este elemento Cauca se troqueaba con oro, y esto lo hemos encontrado en escritos, ¿sí? Se pagaba en especie por mano de obra. Ha sido un elemento transmisor de muchas costumbres. Los indígenas y mestizos, hoy campesinos, descubrieron en esta planta grandes potencialidades medicinales y nutritivas. En 1950 los bermeños ya comercializaban la hoja de coca tostada y mambe con la ciudad de Popayán y otros pueblos de la región. Desde esa época hemos sido perseguidos por comerciar hoja de coca tostada, o sea que la persecución no es solamente desde ahora, ¿no? Desde antes de existir el fenómeno narcotráfico, perseguían a nuestros campesinos. Nosotros decimos, bolivarense que se respete es conocido como bolsiverde, no porque las tengamos verdes, sino porque la mochilita donde nuestros campesinos, nuestros ancestros cargaban la hoja de coca, la tenían verde ya, pues, la mochilita, ¿no? Ahí sale la mochilita de la señora, ahí se ve, ¿sí? En la década de los 60 entran a Colombia los llamados cuerpos de paz y con estos una nueva historia para la coca. Coincidencialmente, a partir de esta época empieza a transformarse el cultivo y aparece la cocaína, ¿sí? Como un elemento nuevo en nuestra comunidad. Ya más hacia la década de los 80, la transformación de la cocaína genera en la región mejores condiciones económicas y llega la bonanza coquera, que es igual a muchos territorios de nuestra zona, Sucre, Bolívar, La Herradura, Almaguer, todas esas zonas del sur del Cauca. En los primeros 6 meses, miren por qué bonanza, en los primeros 6 meses la libra de hoja de coca tostada que valía 10 centavos, con la bonanza se pagó a 50 centavos y al cabo de un año a 500 pesos la libra. Entonces, esas eran las condiciones también que motivaban a mucha gente a instalar este nuevo cultivo. La coca ya empiezan a aparecer ya las consecuencias. La coca desplaza los cultivos tradicionales, porque los cultivos tradicionales, como siempre, nuestros gobiernos no le han dado la importancia que se merece. En el caso nuestro territorio, la década de los 80, los bermeños empiezan a vivir un fenómeno de aculturación, con mucha gente que llegó de otros lugares. Todo se conseguía con el dinero. Se compraron electrodomésticos, la gente se armó, vehículos los que quisiera, y muchas veces engañaron a nuestras comunidades llevándoles carros robados a la zona.
Se mejoraron las condiciones de algunas viviendas, es cierto. Cada familia consiguió un poco más de tierra, son como aspectos generales de esta época bonanza. Pero también en la década de los 80, hacia el año 83, la coca entra en decadencia por la misma persecución que se le empezó a hacer al narcotráfico y la expansión de este cultivo en toda la nación. Esta era una escena cotidiana de ver a la gente del común en nuestra en épocas, porque donde hay bonanza hay violencia también, ¿sí? Esta gente, ya mucha gente está muerta, por eso también nos atrevimos a poner esta foto aquí con el permiso de muchas familias. Como consecuencia, se desencadena un fenómeno de violencia y descomposición social entre 1983 en Lerma, en el caso de Lerma, y el 88 muere la cuarta parte de la población, una población que no pasaba de 400 habitantes, muere la cuarta parte. Nosotros decimos Lerma y muchos de los corregimientos vecinos donde hay instalados los cultivos no somos territorio de narcotraficantes. Yo no conozco una zona, al menos en mi corregimiento donde yo ejerzo como docente, o en los corregimientos vecinos, yo no conozco grandes narcotraficantes. Allá en la coca lo que genera es una economía de subsistencia, básicamente de subsistencia, para sostener lo que es su alimentación, algo de vivienda, salud, poder educar a sus hijos. Por eso decimos que genera es una economía de subsistencia. Sin embargo, de manera unilateral, el Estado como política pública ha aplicado diversos y fracasados métodos en su política antidrogas. ¿Por qué decimos que fracasados métodos? Queremos hacerle una cronología de lo que ha sido la política antidrogas en nuestro corregimiento y que estoy seguro no es ajena a otros corregimientos o municipios donde se ha vivido. En la década de los 80 empiezan a cortar la coca, ¿no? En nuestro territorio les llegaron los cortadores, pero también en ese mismo sentido judicializaban y encarcelaban a los cultivadores. Más recientemente, ya el 17 de junio de 2006, erradican manualmente al 100% del corregimiento. Después, ya en el corregimiento y zonas vecinas del municipio, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, aspersión aérea con glifosato y otros elementos desconocidos, sin importar las consecuencias para la naturaleza y la salud de los seres humanos. A pesar de estas situaciones, nuestros campesinos siguen arraigados al cultivo de coca. Volvamos a la anterior imagen. En el 80 cortaron y nuestros campesinos nunca dejaron de cultivar. La coca siguió existiendo. En el 2006 erradicaron. La coca sigue en nuestro territorio. Han fumigado las veces que quieran y la coca sigue en nuestro territorio. Este es el mejor ejemplo de que la política que ha aplicado el Estado no ha servido, y ellos lo saben. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esta política? ¿Por qué no concertan con las comunidades este tipo de políticas que se aplican en el territorio? Esos son los dos grandes interrogantes que nos hacemos desde nuestro territorio de convivencia y paz. Esta es una imagen de un producto que ha sido la dieta alimenticia por mucho tiempo. Es una especie de plátano, en nuestra región le conocemos como rucio, ¿sí? Cuando empezaron a fumigar, al poco tiempo así encontrábamos ese elemento que servía en la dieta alimenticia de nuestra comunidad. Por fuera se veía bonito, pero lo partíamos y ya estaba podrido. El glifosato sí afecta al medio ambiente, sí afecta a la naturaleza, sí afecta a los seres humanos. Consecuencias, desestabilizar. Lo que sí hay es consecuencias con esas políticas, ¿no? Entonces, hay desestabilización de una economía local y de subsistencia. Aumenta el desempleo. Incrementa la delincuencia. Hay desplazamientos, porque nuestras comunidades tienen que irse de la zona a buscar la forma de vivir en otro lado. Y con estos desplazamientos
se vienen otros problemas que ustedes dirán, por ejemplo, a la educación. Dirán, bueno, la educación, ¿qué tiene que ver con el tema cocaleo? Yo les pongo este ejemplo, deserción escolar. De la escuela donde yo trabajo, en el 2006 matriculábamos 120 estudiantes. A los dos meses que nos tocaba matricular, ya después de erradicar, la población estudiantil bajó en un 50%. De 120 pasamos a 60. Consecuencias de eso, tras el recorte de profesores, todavía no hemos podido recuperar esas plazas y los niños los tenemos nuevamente de regreso a nuestras comunidades. Daños ambientales, la foto lo dice. Nuestro suelo ya no es el mismo, ya no produce lo mismo. Desarticulación de los procesos organizativos y sociales de las comunidades. Consecuencias las que usted quiera, uno lo mira, ¿sí? En nuestra comunidad, desde la cotidianidad en la que uno está allá. Ante esto, ¿qué propone el Estado? Y lo decíamos aquí en la reunión pasada. El Estado le dice a las comunidades, a ustedes les quedan tres alternativas. Primero, es someterse a un proceso de erradicación voluntaria más una propuesta del DPS. Segundo, si no aceptan esa erradicación voluntaria, va a erradicación manual forzosa. Tercero, si no es la erradicación manual, es la fumigación a través de aspersión aérea. ¿Y qué propone el Estado frente a esa propuesta que hace el DPS de erradicación manual, erradicación voluntaria por parte de las comunidades a cambio de la inversión de 2.238.000 distribuidos así? Le dicen, de esa plata, 1.200.000 son para capital semilla, 400.000 se los damos en una remesa por una sola vez y al año. ¿Sí? 600.000 en asistencia técnica, 8.000 dejamos para papelería y 30.000 para comunicación. Nosotros le decíamos allá, ¿ustedes creen que los campesinos se van a someter a este tipo de políticas? Y de hecho lo vivimos así en la región. Se le preguntó a los campesinos, le preguntaron a los campesinos si aceptaban esta propuesta. Y no, pues de lógica que los que tienen los cultivos no se van a meter. Ahí los que se han metido son personal que no tiene básicamente cultivos de coca. Y ya para finalizar, ¿a qué le apuesta la comunidad? Lo que uno ha vivido ahí, lo que mira en la gente, ¿a qué le apuesta? Primero es a exigir el respeto del uso ancestral, cultural, nutricional y medicinal de la hoja sagrada de coca. Esa es la primera apuesta que tiene hoy la comunidad, porque la coca ha vivido, ha existido y seguirá existiendo por siempre en nuestro territorio. A construir escenarios de paz para tratar el tema de los mal llamados cultivos de uso ilícito de manera concertada y dialogada con las comunidades. Se le apuesta a eso, a seguir construyendo escenarios para hablar del tema, porque creemos que una propuesta unilateral aplicada desde el Estado, eso no funciona. A seguir defendiendo y resistiendo en nuestro territorio los embates que el Estado aplica de forma inhumana contra las familias campesinas, indígenas y afrodescendientes. La comunidad ha entendido que si el gobierno aplica este tipo de política de forma unilateral, ellos tienen que responder de manera organizativa y exigiendo al reclamo de sus derechos. ¿A qué le apuesta? A un proceso de participación comunitaria en la construcción de una propuesta para fortalecer el sector productivo alternativo. Y en esa dinámica es la que andamos, y en esa dinámica hoy se comprometió el gobierno desde las dos, en este caso el gobierno departamental, desde las dos mesas que instalaron, en La Cuchilla y en La Pajosa, en Rastrojos. Le apostamos a seguir invitando al gobierno a instalar una mesa de alto nivel y de carácter decisorio para tratar el tema de cultivos de uso ilícito. Las comunidades tienen claro que el tema no es con el alcalde,
que el tema no es con el gobernador, ellos serán simples mediadores en el tema, que el tema es de más arriba, es del gobierno nacional y de más arriba todavía, del imperialismo, del Fondo Monetario Internacional, de todos aquellos que ejercen sistemas de desarrollo capitalista en el mundo. También apostamos a seguir fortaleciendo nuestro territorio de convivencia y paz, que es como lo hemos articulado últimamente en el corregimiento de Lerma, gracias al apoyo de las organizaciones sociales y hoy al apoyo de la administración municipal, que lo ha decretado ya por decreto municipal como territorio de convivencia y paz, y le seguimos apostando. Tareas que nos quedan frente a este proceso. La audiencia con el gobernador está planteada para hoy, no está. Tocaría mandarle la razón que estamos aquí para que se haga presente. Tenemos que seguir organizando a la comunidad para traer las representaciones a los eventos que sean. Se quedó en hacer un trabajo vereda a vereda, como lo hemos venido haciendo desde la movilización de Lerma y La Pajosa. Hemos estado en la asamblea permanente. También hubo un compromiso de hacer un diagnóstico en el territorio en lo referente a lo productivo, acompañado desde la Secretaría de Agricultura y otros espacios que tienen que ver con el tema agrario de los municipios. Este es el diagnóstico y que nos llevaría a elaborar una ficha desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Compañeros, queríamos compartir esta breve reseña histórica de lo que ha sido el cultivo de hoja de coca, y esa mirada, lo hacíamos desde nuestro territorio de convivencia y paz, el escudo que nos identifica a los lermeños. Muchas gracias, queríamos compartir estos elementos, son mínimos. Si tuviéramos más tiempo profundizaríamos mucho más en cada uno de ellos, pero entiendo el ejercicio que se está haciendo aquí y ojalá les haya servido. También aprovechar el espacio para ustedes, miran, como hacer una especie de denuncias también ahí, ¿no? Que entendieran el tema. Muchas gracias, compañeros.